Cosas, le comento que, bueno, pues ya este martes dio inicio la remoción, la limpieza de este predio donde se vino abajo un edificio tras una explosión de gas acumulado aquí en la 2 Poniente. Así fue como comenzaron los trabajos de remoción de escombros en el edificio que colapsó por una explosión en la 2 Poniente y la 25 Norte en la ciudad de Puebla. La maquinaria pesada ingresó a la zona del siniestro y comenzó a retirar el concreto y estructuras metálicas de la zona. Durante las labores de limpieza, un grupo de vecinos arribaron al punto para pedir que se agilizaran los trabajos, pues muchos de ellos no cuentan con luz eléctrica. Bueno, en nuestro caso del 2504 no tenemos luz, entonces pues se nos dificulta estar en casa, o sea, estar sí nos permiten sacar pertenencias. La mayoría de los vecinos nos hemos tenido que ir con familiares, pues ya uno, dos, tres días, pero ya ahorita ya son 8 días que estamos ya, entonces ya nosotros ya no aguantamos. Asimismo, mostraron su preocupación ya que señalaron que hubo personas que presuntamente se identificaron como trabajadores del sistema DIF estatal y que les prometieron despensas y apoyo. Sin embargo, no lo han recibido. Dos señoritas del DIF que traían su chaleco del DIF, que diéramos nuestros nombres, nuestro teléfono y según los iban a apoyar con despensas, ¿no? Es la fecha de que no nos ha dado nada desde el siniestro. Tomaron nuestros datos, todas nuestras situaciones en el aspecto personal y que los utilizaron supuestamente para apoyarnos y no nos han apoyado en nada. Y eso es muy peligroso, ¿por qué? Porque están tomando nuestros datos y... Cabe destacar que de acuerdo a autoridades que se encuentren en el sitio, algunas personas podrán regresar a sus hogares en breve, pues personal de la Comisión Federal de Electricidad ya realiza los trabajos para restablecer la energía. Asimismo, se espera que las labores de remoción de escombros concluyan esta misma semana para reabrir el paso en la 2 Poniente.